Muy buenas, chicos. Estamos hoy aquí en Weapon 762 y este es mi CPC de Cry y hoy lo vamos a comparar con la marca TMC. Bueno, Spartan, ¿tú qué opinas, entrando ya en materia, sobre Gear original o Gear de Airsoft? A ver, yo siempre he jugado con Gear de Airsoft, casi siempre con la marca TMC. Pegué el salto al Cry porque vi la oportunidad, sobre todo en el precio, porque es un chaleco que vale 1000 y pico de euros, el Cry original, y me salió bastante más barato, pero realmente en el Airsoft no lo veo necesario. Es simplemente la pijada, ¿no? De decir, llevo algo que utiliza un soldado la guerra real. Pero para el Airsoft, una buena réplica que tenga un buen cosido de cordura y un buen material es suficiente para el Airsoft, sobre todo para la gente que juega el fin de semana. Vale, entonces tenemos que un chaleco Cry puedes encontrarlo de 1000 para arriba, ¿no? Sí. 1300 me comentabas en Alemania, en Nevada, Alemania. Estamos hablando nuevo. Nuevo. Nuevo, nuevo. Vale. Usado lo puedes encontrar entre 600 y 700 euros. Vale. Entonces, partimos así, de 600 a 700 euros nuevo y luego pasamos a un TMC, por poner un ejemplo, que son de 100 a 150, depende del color, porque el multicam vale un poco más. Entonces, mi pregunta es, en relación calidad-precio, ¿crees que merece la pena un Cry? ¿O en relación calidad-precio, un TMC ya cumple de sobras? A ver, realmente calidad-precio, si es para Airsoft, un TMC cumple de sobras. Lo que no le vas a dar es un TMC a un soldado en la guerra. Necesitará un Cry por los acabados y la resistencia que tiene. Pero para Airsoft totalmente... O sea, es como el que se puede comprar una réplica G&G, Ares... Exacto. Pero o le sobra el dinero o prefiere en estas cosas dejarse más pasta que otro y se decide comprar, pues yo qué sé, una Crytek o una... Exacto. Vega Force, o hacer un upgrade de 1000 pavos o una... Exacto. Sistema o cosas así, ¿no? Correcto. Es simplemente el hecho de... La exigencia que tenga cada uno en lo que él en lo que él quiera y en lo que él tenga preferencia, ¿no? Y en lo que se pueda costear cada jugador. Porque entiendo que sí, tiene que ser mejor en calidades, tiene que haber ciertas diferencias que ahora nombraremos entre uno y otro, pero esas diferencias no están valoradas en la diferencia de precio que hay de uno a otro, ¿no? Eso es lo que sería tu opinión. Exacto. Vale, principales diferencias que encontramos a simple vista. A simple vista lo que podemos encontrar son las anillas, donde pasamos la cinta del velcro, donde nos ajustamos la altura del chaleco, que esto es un aluminio bastante ligero y no tiene los marcajes, y aquí tenemos una anilla que parece de acero y tiene los marcajes Cry. Tenemos los cables que utilizaría un soldado en la guerra en principio cuando es herido, para quitarse totalmente el chaleco. Las puntas son más finas y aquí en TMC son más gruesas. Sí, es un cable, exacto, un cable tapado completamente. Y realmente las de TMC no son funcionales y las de Cry Precision sí que son funcionales. Después el tema del clip. Este sería un clip convencional, ¿no? Que en principio sí es un clip de calidad para el Airsoft. Pero luego tenemos aquí el clip de Cry, que en principio está preparado para resistir abrasiones e impactos bastante fuertes. Sí, sería plástico de la marca Nexus, como se ve aquí, que sería la misma marca de plásticos que utilizan los PTT, que tienes aquí un original, que también pone Nexus. Vale, ya sería. Digamos, sí, que tiene una utilidad, sí, ya para de cara a todo lo que tiene que... Exacto. Aguantar alguien que realmente lo expone el chaleco a eso. Otra de las diferencias son, digamos, la zona de los hombros. En TMC son más anchas y son,
son más blanditas, sí, más maleables, y las de Cray Precision son blanditas pero son bastante rígidas. Sí, esto, claro, los que están en casa no lo pueden apreciar, claro, tanto, porque no es una diferencia visual, pero bueno, a fin de cuentas entiendo que este chaleco está pensado para que lleve 7 kilos en una placa o 6 en una placa de aquí y en otra de allá, son 12, que tiene que cargar el chaleco ya de por sí, y en TMC pues tienes las placas de espuma, claro, y aunque haya gente que se las cambie porque prefiera ir con el peso real, sí, la mayoría de gente aguanta tal. Aún así, hemos visto vídeos por otros canales que los exponen a estrés colgándolos, tirando de todas las juntas más débiles, y este sigue aguantando peso. Correcto. Hasta de una persona, o sea, que una costura puede llegar a aguantar un mogollón de kilos. Simplemente aquí han dejado, o sea, digamos, lo han hecho con más cariño todo. Exacto. Para que no falle. Exacto. Realmente. Piensa que esto, claro, un soldado se juega la vida con esto. Le tiene que dar unas prestaciones que no, nunca le va a dar un TMC. Hmm. Pero claro, el TMC sí que te va a dar unas prestaciones óptimas como jugador de Airsoft. Nosotros nos jugamos 100 euros un domingo. Exacto. Máximo. O ir al respawn y volver. Exacto. Vale, más cosas. Vale, otra de las diferencias, bueno, empezamos con las almohadillas. Estas son las Cray Precision, que son como más mulliditas, aunque las de TMC tampoco se quedan cortas, son bastante cómodas. Así que realmente esto daría igual, puedes llevar un Cray con las almohadillas de TMC si quisieras. Otras de las diferencias es el, digamos, el forrado del chaleco. Es un forrado más gordito y más acolchado, y digamos que el del TMC, pues bueno, queda un poquito más... Sí, sí que se... Más holgado, ¿no? Te hace un poquito de bolsa y es más fino, ¿vale? Sí. Pero igualmente la función de pegar el velcro y eso, si llevas las almohadillas, no tiene que haber ningún problema. Sí. Luego habíamos visto que... Estamos nombrando detalles simplemente para la gente que realmente vea este vídeo para decidirse entre uno u otro. Exacto. Pues mostrar las diferencias, porque las diferencias son bastante mínimas, ¿no? Esta tira que tenéis aquí, que es donde irían clips para colgar paneles o frontales, ¿vale? Paneles frontales, rollo Spiritus o rollo tal. Correcto. Aquí veis la distancia que hay entre el velcro y aquí está prácticamente pegado al velcro. Como digo, no es que una diferencia esto marque de que no digas, uy, me voy a decidir por este por esta tontería. Correcto. Aquí, ¿no? El cosido interior. A ver si lo veis. Bueno, ¿veis aparte, una costura en X? Aparte que cuesta un poquito más abrir el de TMC, que queda más, sí, más pegado. ¿Ves que hay costuras para, digamos, que el velcro quede fijado a la tela cordura, ¿no? A la tela de nylon? Allí no están en forma de X, simplemente son horizontales o verticales, y aquí hay horizontales o verticales y además en cruz. Y aparte también para evacuar el agua, digamos, y en caso de lluvia o de esto, la argolla es más gruesa y está más a la punta, sí, para soltar el... Aquí simplemente la han colocado porque han visto que sí, el que modelo original, exacto, lo tenía. Lo lleva. Que esto es muy típico en copias que vemos, que la gente hace la copia, pone las cosas tal y como las ha visto, pero muchas veces no sabe para qué es sirve la función. Entonces, exacto, claro, la gente que construye esto no sabe qué función tiene, simplemente se mira aquí y dice, bueno, pues me va mejor coserlo un centímetro más abajo, pues lo hago un centímetro más abajo, no creo que importe. Y a lo mejor para su uso final sí que importa, ¿no? Pero bueno, algo que también quería comentar, que eso sí que al yo estar aquí con un mogollón de chalecos y demás hecho en falta, es que los de Cray tienen, a ver si lo veis, talla. O sea, sí, se ha visto, este, ¿no? Sí, este es una M, ¿no? Sí. Y sin embargo, tanto las placas como el arnés, porque realmente el original de Cray compras las placas y el arnés y eliges talla. Ah, o sea, se compra por dos partes. Exacto, normalmente pues las placas que utilizas es la misma talla que utilizarías para el arnés. Vale, esto es por si hay, claro, cada tipo de cuerpo, exacto, es distinto. Hay gente que necesita, exacto, un arnés pequeñito porque es delgado pero tiene una espalda enorme. Placas grandes, arnés pequeño y viceversa. Realmente un CPC son tres piezas, son dos placas y el arnés. Igual que los de TMC son tres piezas, lo único que es un tallaje universal. Sí, que es lo que iba a comentar mientras en, exacto, Cray, bueno, y en otras marcas, porque, correcto, Semapo creo que también y, sí, Warrior Assault también. Sí. Hacen tallas,
En TMC no hay tallas, ¿no? Es una talla universal que, bueno, esto sí que se puede ajustar un poco, ¿no? En anchura y en longitud, pero si no te va, no te va, ¿no? Realmente no hay nada que puedas hacer. En cambio aquí tendrías, pues, tallas, ¿no? Tenías como un sistema de tallas, como cualquier tienda de ropa, etc. Otra de las preguntas universales es sobre esto, el multicam, que Cray tiene, digamos, el original, ¿no? Y la gente se pregunta si TMC hace el mismo. Entonces yo quiero hablar un poco sobre eso. Tú, Spartan, sabes también que TMC posee, digamos, la licencia como para hacer sus productos en multicam. Sí. De hecho, ya veis que la diferencia es nula. Y será nula porque ambos son tela multicam. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, como tú decías, como has dicho antes, que tenían, no compromáis o... Sí, que el multicam es, o sea, lo puede comprar realmente cualquiera, que en las etiquetas de Cray pone no compromise, que es lo mismo que lo que tiene Heckler & Koch, que no se comprometen con ningún ejército, simplemente venden su tela y venden su... para que fabriquen. Por ejemplo, aquí tenemos la copia de AOR, ¿no? Esto es un color AOR 1, pero esto es copia. ¿Por qué? Porque el AOR pertenece a Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Entonces tú puedes acercarte mucho, hacer una tela AOR 1, pero nunca va a ser la original. En cambio, Cray, ahí, en cambio Multicam, es una empresa privada, vende rollos de tela y se los vende a quien los compra, a fin. Entonces sí que es verdad que Cray cogerá y hará sus cosas en Multicam, pero cualquier otra marca puede, si ahora tú y yo abrimos una tienda y queremos hacer cosas Multicam, comprando el tela Multicam, por eso en TMC muchas veces un chaleco en Ranger o un chaleco en cualquier otro patrón es mucho más barato que en Multicam, porque aquí se ha tenido que pagar esa tela, que es mucho más cara que a lo mejor lo que le cuesta conseguir un rollo de tela en Ranger. Siempre todo esto va a depender de lo que tú necesites como jugador y lo que te apetezca tener. A mí me hacía ilusión tener un Cray y vi la oportunidad y me lo compré. No es que sea un experto ahora por tener un Cray, simplemente que... Exacto, que, no, que la marca no te hace ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor jugador. Otra de las diferencias es que, digamos, el interior del arnés tiene como un esqueleto, por decirlo de una manera, que es rígido, que es lo que hace que se mantenga el chaleco así tieso. O sea, yo lo levanto así ahora mismo y se queda el chaleco tiesísimo. Y nos hemos percatado de que es bastante... Y eso que va cargado porque el radio pesa un montón. Sí, la radio pesa un montón y lleva... Y esto es súper, súper duro, no lo vais a... No se consigue doblar. Exacto, no se consigue doblar toda esta parte, no lo vais a apreciar, simplemente os podéis fiar de mi palabra. Exacto. Y aquí pues es bastante más endeble. Decimos lo mismo que hemos dicho antes, esto es para Airsoft, para soportar lo que cargues de Airsoft, pero este chaleco está preparado para placas, para llevar radio, para llevar rondas, que quieras o no, pues... Este chaleco lo puedes cargar perfectamente con, yo qué sé, unos 30 kilos cuando salen de misión. Antes me has comentado que las placas no son las típicas tamaño SAPI, ¿no? O sea, las has cambiado, ¿no? Sí, es un chaleco que ya tenía, bueno, son unas placas que tenía en casa que siguen siendo FOAM, ¿no? Siguen siendo FOAM, pero dándole un poco la forma. Vale. De placa, realmente es una placa... ¿Cómo le has dado esa forma? Esto con aire caliente. ¿De secador? De secador, si ves aquí que hay un... Sí, aquí me he pasado un poco, ¿vale? Sí. Y entonces calientas un poco y realmente le pones algo que te lo sujete y lo dejas unas horas así. Entonces ya te coge la forma. Y el grosor pues es genial porque es que te rellena todo... O sea, toda sí, son toda un poquito la más gruesas que las que vienen de por sí en un, exacto, en un TMC. Digamos que este grueso sería el grueso de una placa real, en sí, principio. Otra diferencia que hemos encontrado mientras hablábamos. Mientras hablábamos es que si quieres sacar la placa, el velcro funciona bastante más... Más suave. Más suave. O sea, digamos que agarra igual, pero la extracción es más suave. Y aquí en el TMC... En el TMC tienes que... Te mueres...
Tienes que con una mano, es imposible. Imposible con una mano. A ver, esto puede ser para bien o para mal, dado que el velcro puede ser nuevo, sí. Así no se te caerá nunca la placa, pensarán algunos, pero otros dirán, no, yo prefiero este tipo de velcro más suave. Sí, sí. Que es verdad que a más suave el velcro, más fácil se abre, y si lo que te interesa es que esté cerrado. Exacto. Pero esto ya va a gusto. También es que el chaleco este ha tenido ya más uso. Quizás esto ya lo han abierto unas cuantas veces y cerrado, ¿no? Y el velcro puede ser. Pierde un poco pero esa resistencia. En principio la resistencia la tiene, o sea, esta placa no se sale. No se cae, o sea, esto se queda bien agarrado. Simplemente que el velcro a la hora de, digamos, de toquetearlo, sí, reacciona mejor, ¿no?, que el de TMC. Exacto. Pero bueno, esto ya os digo, a lo mejor hay gente que lo prefiere así, que el velcro sea 3M. Exacto. O sea, pegamento o pegamento puro. Hay gente que preferirá pues que se le quede así súper pegado, igual que este también queda muy, muy pegado. Y sin embargo el de Cray, pues, haces un poquito así y esto igual. Se abre bastante fácil. Y esto sí tiene como más cantidad de pelo. Sí. Sí. Tiene más cantidad de pelo hembra. Más cortito. Bueno, concluyendo un poco como al principio hemos dicho, ¿no? No merece la pena ese gasto de dinero si lo que quieres es jugar a Airsoft. Exacto. Es más que nada como una pijada, como un capricho. Realmente, si tú lo que buscas es jugar a Airsoft y tener un buen chaleco, pues tienes buenas marcas. Una de ellas es TMC, buenas calidades, calidad-precio, te va a dar el servicio para jugar a Airsoft. Otra cosa es que a ti te guste, pues ser más Renactor, por decirlo de una manera. Entonces los Renactors lo que buscan es material original y exigen esas calidades. Hay equipos de Renactors que la exigencia es eso, que todo el equipo vaya lo más real posible. Bueno, es como si comparásemos a alguien que puede pensar que con un chaleco, no sé, 8fields, por poner una marca así, gama baja, exacto, le hace la función, porque a jugar a Airsoft puede jugar con una réplica y unas gafas, sí, sí, entonces total, un chaleco 8fields le puede servir, y que vea a TMC como un gasto innecesario, también sería la comparación exacta de quien lleva un TMC y ve que es un gasto innecesario Cray. Cray, exacto, ¿no? Correcto, sería la comparación perfecta además. Además, yo quería comentaros una cosa, esto no pretendía ser una review como tal del CPC, para eso ya tenéis el vídeo que hice sobre mi CPC, ¿vale? Era más bien un vídeo comparativo, y dado que Spartan sí que tenía este chaleco, pues se lo he pedido para poder hacer aquí un poco el... Vale. Enseñaros las diferencias y para que cada uno saque sus conclusiones. Así que, bueno, gracias Spartan por tu tiempo. Lo que haga falta. Muy bien, eso es todo chicos, las diferencias entre el chaleco de Cray y TMC. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, y cualquier duda, cualquier cosilla que queráis comentar, tenéis la caja de comentarios.